Es un rubro que está afectado como muchos de los rubros que está acá que están en el país. Hubo un grave problema en cuanto cuando fue la pandemia, con la falta de insumos y de entrega, y hoy se ve afectado por la crisis económica y por la sobrevaluación que por ahí tienen los productos estos acá. En cuanto a la suba del dólar y demás, ¿perjudican tanto a lo que es la importación y demás? Sí, perjudica no solamente la suba del dólar, sino que perjudica por ahí las trabas que tienen para las importaciones. Hay mucha gente o muchos importadores que tienen que hacer pagos al exterior en dólar y no pueden hacerlo, y eso repercute claramente en lo que es el precio de la cubierta. También se ve, ¿no es cierto?, con lo que es el precio de una cubierta hoy local, que es importada vía legal, con lo que es las cubiertas que vienen de otros países limítrofes. Claro, bien, eso que vos pronunciás de el tema de otros países limítrofes, vemos una gran cantidad de argentinos tal vez cruzando las fronteras para conseguir cubiertas, neumáticos, y no eligen tal vez el local, decir, bueno, voy acá, me quedo en Argentina y demás. Sí, hoy lo que manda es el bolsillo de la gente. Lamentablemente hay una diferencia económica. Yo siempre a los que van a viajar les digo, bueno, fíjate y evalúa la misma marca de cubiertas. Tratá de comprar en la misma calidad, ¿no es cierto? No, es como todo producto, hay productos que son buenos y hay productos que son de una calidad inferior. Hay neumáticos que te van a durar 30.000 kilómetros, los pagás barato y se te pueden llegar a deformar. Entonces, bueno, corres ese riesgo también. Pero bueno, sí, hoy en realidad la diferencia económica que hay es la que manda. Entonces la gente trata de buscar, de ponerle alguna cubierta al auto para poder seguir circulando, como quien dice, y seguir moviéndose. Bien, a lo técnico, vamos sacando, yéndonos un poquito de lo que es la economía, porque si no, nos terminamos amargando. Yendo un poco a lo técnico, de preguntarte, decir, bueno, en un auto familiar que se usa continuamente, chicos llevando a la escuela y demás, ¿en qué momento se ve que hay que hacerle el cambio a la cubierta? No, nosotros siempre tratamos de decirle a los clientes que ellos vayan controlando las cubiertas, que hagan la vida útil de una cubierta, está en el inflado, en la rotación, en la alineación, en el balanceo de la cubierta, en cómo uno conduce también. Entonces, bueno, una cubierta normalmente tiene que aguantarte 50, 60 mil kilómetros, si vos seguís todos esos pasos y le vas controlando. Y hoy, como está la situación, se pide que la gente haga más, o se ve que la gente hace mucho más el control y el cuidado de la cubierta. Hoy le están dando mucha importancia a cuidar la cubierta, a prestarle atención a esas pequeñas cosas que sacar menos del auto sería también. Sacar menos del auto, buscar la forma de estirar la vida útil de la cubierta, ¿no es cierto?